Entrenador, desde que has puesto el primer pie en este lugar, he visto tus movimientos. Y ahora, es tiempo de pagar con tu alma. Y así, señores, una nueva víctima o un nuevo contrincante para la Parca. En este caso es Abril. De primer turno se va a empezar con Sableye. Mucho cuidadito con este Pokémon. Y de primer turno la Parca decide sacar a Silvally en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto, señores. Primer turno del combate. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Sableye en el campo de batalla. Pokémon que tiene capacidad abromista. Mucho cuidadito con esto. Puede meter un Fuego Fatuo de primera. Lo hará. Ya no vamos a estar entrando ahora mismo, señores. Repito, Mega Sableye en el campo de batalla. Última palabra, espejo mágico. Esto le va a jugar en contra. Mucho cuidadito con esto, señores. Obviamente le baja el ataque especial. Veremos quién entra en el cambio. Sableye es regresado a la Pokébola. Y de primer turno, perdón, de segundo turno entra Incineroar, señores, no me salía el nombre. Intimidación le baja el ataque. Veremos qué pasa por aquí. Sorpresita va a intentar golpearlo. Lo retrocede, no es eficaz, pero va a poder ganar un segundo turno de momento. Señores, siguiente turno del combate. Última palabra, ahora sí lo puede encajar muy bien. Le va a bajar el ataque físico, el ataque especial. Y va a ser retirado a la Pokébola. Va a ganar momento y sacará en turno limpio a Heatran, Pokémon que tiene Absorbe Fuego. Mucho cuidadito con esto. Veremos si Abril vio la predicción de la Parca o no. Lariat Oscuro, claro que sí que lo vio. Va a golpear por la parte física de este movimiento. Muy bueno para este Pokémon. Golpea y aguanta de momento, chicos. Recupera un poco de vida con los restos de combate. Está poniendo bastante defensivo. Siguiente turno del combate. Va a retirar su Incineroar. Se lo guarda. De momento va a sacar a Sableye nuevamente en el campo de batalla. Ese colorcito marcenito que me gusta mucho. Chicos, Arquizo Heatran, trampa rocas, espejo mágico. Mucho cuidadito con esto. Le devuelve el regalito. De momento no afectaría mucho Monotide de tipo acero. Pero ya vamos a estar viendo más adelante. Recupera Heatran un poquito de vida con los restos. A ver qué tiene para Sableye. Le meterá lluvia ígnea. ¿Qué le hará? Señores, va a retirarlo de momento. Se lo guarda y va a sacar a Magierna en el campo de batalla. El cañón floral le puede caer muy pesado a este Pokémon. Pierde un poquito de vida de trampa, por las traparrocas al ingreso. Paz mental, señores. Se la está jugando Sableye. Se sube el ataque especial, la defensa especial. Mucho cuidado con Magierna, que puede meter un movimiento Z. Foco resplandor pensando que habría cambio. No lo hizo. Golpea Sableye, señores. 41 puntos de vida. Qué criticazo. Bola sombra quiere intentar por ese lado. Golpea Magierna por la parte especial. Y aguanta muy bien. Siguiente turno, a ver qué pasa. Cañón floral, ya se la juega de una sola vez. Por si había un cambio, golpea Sableye, señores. Cae debilitado en combate. Le baja mucho ataque especial, pero es una víctima más para el saco de los huesos. Señores, 5 Pokémon contra 6. Core Animal le sube el ataque especial. De momento tiene un stage abajo por ese golpe. Va a sacar a Doble en el campo de batalla. Pokémon super defensivo por la parte física con mineral evolutivo. Es increíble. Va a retirar Magianda. No quiere jugársela. Y va a sacar a Skarmory. Este Pokémon es defensivo por la parte física. Cuidadito con esto. Pierde vida por las trampas rocas. Danza espada. Cuidado con esto, señores. Repito, se sube en 2 stage. Ya el ataque físico. Podría pegarle muy fuerte a Skarmory. Ya vamos a estar dando cuenta ahora. Señores, no se la quiere jugar. Va a regresar a Doble. Va a sacar a Incineroar, que este Pokémon sí le puede meter presión al Skarmory. Intimidación le baja el ataque. Despejar por parte de Skarmory. No hay trampa rocas. Veremos qué pasa por aquí. Se está viendo una estrategia bastante defensiva de momento. Va a retirar a Skarmory. No se confía para nada. Va a sacar a Cartana. Mucho cuidado si mete un envite ígneo por ahí. Mucho cuidadito si lo acaba de ver ese movimiento o no. Chicos, movimiento Z por parte de Incineroar. El especial de este Poké. Chicos, muy buen movimiento. Único. A mí lo personal me gusta mucho. Observen este planchazo que va a pegar. Hiper plancha oscura. Señores, qué golpecito. Va Incineroar. Hasta arriba.
Veremos cuánta vida. Golpea Cartana, señores, y cae debilitado. Qué pedazo de golpe. A ver qué tiene acá. 5 contra 5. Ya me tiene la duda y saca Metagross, la estrella. El Pokémon que representa a la parca. Mucho cuidadito. Es Mega Metagross, a mi entender. Terremoto, señores. Esperaba la Mega. No la hubo. Super eficaz. Cae. No, señores. No cae debilitado. Lo aguanta. Enviteño responde rápido. Perdón por lo dicho. Golpea Metagross. Super eficaz. Y cae debilitado. Pensaba que venía la Mega. No lo hubo. Pierde vida por el recoil. A lo mejor esa era la intención. Sacrificarlo por lo mismo. Señores, están igual. Están de parejo. Entra Silvally al campo de batalla. Cuidadito con esto. ¿Qué Pokémon va a entrar? Va a entrar Froslass en el campo de batalla. Mucho cuidado. Veremos qué tiene para este Pokémon. Tendrá mismo destino. Golpeará por la parte especial. Estoy en la duda. Bola. Sombra supera claramente en velocidad a Silvally. Golpea por ese lado. Oh, señor. Bastante vida le ha sacado. Lanza llamas. Miren lo que tenía escondidito. Lo golpea. Súper eficaz. Veremos si Froslass lo aguanta. Lo aguanta un momento. Súper eficaz. No hay quemadura. Siguiente turno. Bola. Sombra. Sacrifica a Silvally. Lo golpea. Y va a caer debilitado en combate. Qué combate bastante defensivo de comienzo y ahora súper ofensivo. Entra Heatran. Este es el Pokémon que aguanta muy bien. Tiene pinta de ser defensivo. Ya nos estaremos confirmando por acá. 3 Pokémon contra 4. Bola sombra. Insiste la participante Abril. Va a golpear a Heatran por ese lado. Lo va a aguantar sobradamente. Trampa Rocas va a intentar molestar el equipo contrario. Quiere jugar al desgaste. Mucho cuidado. Perderá más o menos vida. El ingreso del Pokémon, dependiendo de su tipo, recupera un poquito de vida con los restos. Va a ver qué pasa acá, si va a golpear, si va a seguir. Bola sombra, me parece que lo quiere sacrificar. Quiere sacar la mayor cantidad de vida posible sobre este Pokémon. Golpea. Chicos, pulso umbrío. Aguantó Heatran claramente, lo golpea. Y cae debilitado en combate. Chicos, qué expectativas que estamos teniendo por acá. Recupera un poquitito de vida con los restos. A ver qué pasa. Señores, siguiente turno en combate. Va a sacar a doble en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto. Pierde un poquito de vida por las tramparrocas. Gente, a ver qué hace acá. Va a retirarlo a Heatran. No lo quiere perder bajo ningún punto de vista. Saca Skarmory. Por si tiene Espada Santa, que le pegue. Podría tener casco dentado. Vamos a ver esto. Espada Santa le va a venir muy bien. Golpea a Skarmory. Neutra el ataque. Pierde un poco de vida de contacto por el casco dentado. Se mete la danza espada. ¿Qué pasará acá, chicos? 3 contra 3. Va a retirar doble y se lo guarda. Va a sacar a Spiritomb. En el campo de batalla. Este puede ir por la parte especial. Puede meter Fofato. Puede ser bastante molesto de Pokémon. Pierde un poquitito de vida al ingreso. Bolas, tramparrocas, pájaros. Bola, parte física. Se la juega Skarmory. Y va a intentar desgastar a este Pokémon. Veremos cuánto le saca. Lo golpea. Chicos, casi mitad de vida. Un poquito de daño de recoil. Recupera un poquito de vida con los restos. Va a retirar a Skarmory. Se lo quiero guardar, chicos. Me están dejando en la duda. Entra Heatran en el campo de batalla. Veremos qué tiene pensado para este Pokémon. Descanso. Miren lo que se tiró de momento. Se recupera la vida a tope. Veremos si se va a despertar o no. Ya nos estarán diciendo, chicos. Recupera toda la vida, repito. Recupera Heatran un poquito de vida con los restos. Veremos si tiene lluvia ígnea. Detenerlo. Puede atrapar a este Pokémon. Puede empezar a desgastarlo. Siguiente turno del combate. Lluvia ígnea. La cantela. Dije falla. La Hax. No estoy a favor de la parca. Sigue dormido como un tronco. Veremos qué sucede por acá. Sonámbulo. ¿Qué tienes por acá? ¿Qué tienes por acá? Pulso Umbrío va a atacar por la parte especial. No creo que le saque mucho a Heatran de momento. Puede tener una buena percusión sobre el mismo. Pero ya veremos qué está para la zona que va. Recupera un poquito de vida con los restos. Siguiente turno del combate. Veremos si intenta lluvia ígnea. Va a intentar golpear. Claro que sí. Golpea por la parte especial. Va a intentar atrapar a este espíritu y desgastarlo lo más que pueda. Chicos, casi mitad de vida. Qué golpetón. Está atrapado la lluvia ígnea. Sigue dormido. Veremos si mete el sonámbulo nuevamente. Veremos qué sale por acá. Saldrá pulso umbrío. ¿Qué saldrá, chicos? Descanso una vez. Está dormido. No le ha salido muy bien. Recupera un poquito de vida con los restos de Pokémon. Veremos si mete otro lluvia ígnea. De hacerlo de esa manera y que no se despierte, le podría caer muy pesado este último movimiento, chicos. Recupera un poquito de vida con los restos. Espíritu. La lluvia ígnea va a desgastarle un poco más de vida. Mitad de vida. Vamos a ver qué pasa por acá, chicos. Siguiente turno. Heatran. Pulso Umbrío. Va a intentar retroceder este Pokémon. Va a intentar sacarlo de más de todo. 34 puntos de vida. Se ha despertado y mete Pulso Umbrío. Contrarresta de esa parte. Golpea Heatran. Chicos, está muy peleado este combate. Recupera un poquito de vida con los restos. Espíritu recupera un poquito más de vida con los restos también.
A ver qué pasa acá. Quedará un pulso umbrío. Estoy en la duda. Lluvia ígnea sigue ahí molestando a este Pokémon. No se puede retirar 24 puntos de vida. Heatran me trae pulso umbrío, a mi parecer. Pulso umbrío se la juega de seguro. Golpea a Spiriton. Cae debilitado, señores. Se está diciendo este combate rápido, me parece a mí. Recupera un poquito de vida con los restos. Cuidadito con esto. Estamos en la duda, chicos. Saca Umbreon, Pokémon que puede mucho. Puede dar mucho en realidad. Pierde un poquito de vida por las trampas rocas al ingreso. Dos Poké contra tres, chicos. Siguiente turno del combate le va a meter tóxico. Aunque Umbreon tenga sincronía por ser del tipo acero, no se lo va a poder pasar. Umbreon gravemente envenenado. Sincronía. No puede. Juego sucio. Va a intentar desgastar a Heatran. Ya lo dije. Golpea por ese lado. Chicos, está a puntito de caer este Pokémon. Mucho cuidadito con esto. Recupera un poquito de vida con los restos. Veremos si le mete lluvia ígnea. Veremos si intenta desgastar lo más que pueda Umbreon. Umbreon recupera un poquito de vida con los restos también. Avanza el veneno. Siguiente turno del combate. Veremos qué sucede por acá. Lluvia ígnea. Falla el ataque. Señor, la caja está a favor. Campana cura. Se acaba de sacar el veneno. Umbreon sigue imbatible aquí en combate. No quiso golpear a Heatran, que podría terminar con él. No se animó. Prefirió sacarse el estado alterado. Recupera un poquito de vida con los restos. El problema será que Heatran quiera meterle otro tóxico y tenga la pelea sostenida por ese lado. Recupera un poquito de vida con los restos. Umbreon. Siguiente turno del combate, chicos. Lluvia ígnea. Va a golpear nuevamente a Umbreon. Por la parte especial. No le está sacando mucho. Está atrapado la Tumidaina. Juego sucio. Golpea a Heatran. Veremos si cae en combate, señores. Cae debilitado en combate. Pokémon que dio bastante dolores de cabeza. Abril. Recupera un poquito de vida con los restos de Umbreon. Sigue en combate, señores. Veremos a quién mete. Va a sacar a Magierna en el campo de batalla. Se viene un cañón floral. Me lo estoy oliendo. Cuidadito. No te confíes, Abril. Protección va a tantearla. No pasa nada. Veremos con qué fue. Cañón floral, claramente. Ese movimiento pega muy fuerte por la parte de Magierna. Recupera un poquito de vida con los restos, chicos. A ver qué pasa acá. Me tienen en la duda. Hombre, va a retirarlo. Ni de broma lo deja ahí. Va a sacar a doble. Va a intentar gualear ese cañón floral. Pierde un poquito de vida por las tramparrocas. Cañón floral no se la pensó. Golpea por la parte especial. Pasa que doble no aguanta muy bien por ahí. Chicos, no es eficaz. 54 puntos de vida. Mucho cuidadito con esto, le baja mucho el ataque especial. Veremos si golpea por otro lado. Magierna, volteo cambio, muy bien jugado. Golpea a doble y no le saca mucho. Repito, le ha bajado el ataque especial. Gana, momento. Inventa un Pokémon turno limpio. Mete a Skarmory en el campo de batalla. Mucho cuidadito con esto, señores. Doble, danza, espada. Adelante de este Skarmory. Se sube mucho el ataque físico. Me da a mí que va a jugar sus últimos cartuchos. Pájaro Osado lo supera en velocidad. Va a golpear a doble. Tiene muy poquita vida. No sé si lo aguantará. Golpea doble. Y lo aguanta, chicos. Le viene la que le salva las papas. No es eficaz. Tiene poquito de vida de recoil. Espada Santa Cela va a jugar. ¡No! Danza espada. Perdón, mal leído. Danza espada nuevamente. El ataque doble está viniendo con toda. Doble. Sombra Vil. Creo que ha aguantado otro pájaro Osado. Golpea a Skarmory, chicos. Y pierde vida por el casco dentado. Veremos si había tirado pájaro osado o no. Había tirado pájaro osado. Skarmory ahora mismo está vulnerable para caer. Entra Umbreon en el campo de batalla. Me parece a mí que Skarmory es más rápido. Pide un poquito de vida por las trampas rocas. Siguiente turno del combate. Skarmory pájaro osado. No se la piensa. Golpea. Creo que quiere sacrificar a este Pokémon. Chicos, repito. Golpea por la parte física a ese Umbreon. 82 puntos de vida. Un poco de recoil. Juego sucio por parte de Umbreon. Aprovecha lo poquito que le queda. Golpea a Skarmory. Pierde vida por el casco dentado del contacto. Pero repito, cae Skarmory, chicos, debilitado en combate. Se está poniendo tenso. Recupera un poquito de vida con los restos. ¿Qué Pokémon va a salir para intentar terminar a Umbreon? Abril está sobreviviendo. Está contiendo con la parca. Está muy difícil. Entra Magierna. Cuidadito con esto, chicos. Siguiente turno del combate. Magierna. Foco resplandor. Iba a intentar bajar la defensa especial de Umbreon. Se pensaría que era más lento. Le baja la defensa especial. Me parece a mí que un cañón floral podría terminar esto. Ya lo veremos de cero por parte de Umbreon. Si tiene protección podría recuperarse un poquito más. Recupera un poquito de vida con los restos, chicos. Esto me tiene la preocupación. Siguiente turno del combate. Protección. Va a tantear lo que tiene Magierna de la parca, chicos. Foco resplandor. Acaba de cubrirse nuevamente. Recupera un poco, no, perdón, recupera 50% de vida gracias al deseo. Y recupera otro poquito más
la vida por los restos. Veremos en este turno. El señorito Magyarna decide meter el cañón floral para terminar esto. Chicos, Umbreon, juego sucio, quiere jugar su último cartucho. Golpea a Magyarna. No es eficaz. Cañonazo floral. Va a golpear a Umbreon, chicos. Súper eficaz. Y cae debilitado en combate. Chicos, una víctima más va para el saco de la parca. Una despedida abril por lo mismo. Chicos, y hasta el siguiente combate aquí en Dark Castle y la parca.